la tijera lucha libre con la sonrisa evidente después de la victoria, con inteligencia, pausados, se lleva la victoria esta noche. Pues qué te puedo decir, el veneno lagunero está más fuerte que nunca. Mi compadre Rey Espectro y el hijo de Fishman estamos imparables en donde nos presentemos. Hoy lo demostramos frente a grandes estetas, como fueron los negociantes, como fueron Mictlán, el Cuculcán, creo que así se llama, y los hermanos dorados. D'Angelo, que es de una gran dinastía, su hermano legendario, creo que son buenos luchadores, más todavía no son pieza para el veneno lagunero. Ahora estamos en busca de grandes rivalidades contra todos, contra quien se nos ponga enfrente. Simple y sencillamente, el veneno lagunero, el hijo de Fishman, está imparable. Unos herederos dorados a los que no los dejaron ni respirar al final de la batalla, precisamente, los dejan sin máscara, los sentencian, quieren todo con ellos. Por supuesto, contra quien se nos ponga enfrente, son buenos gladiadores, pero creo que deben de tener mayor preparación para poderle ganar al veneno lagunero. Y aquí está la muestra de ello. Como siempre, muchísimas gracias.